conocimos los baños públicos del Quiscamote, un lugar especial bendecido por los grandes chorros de agua que nacen del Cerro San Cristóbal. Acompáñenos a conocer este lugar. Nos llevamos una gran impresión al ver el agua cristalina y helada saliendo de los baños, de la cual hacen uso muchas familias que llegan a traer agua para sus hogares. Básicamente es un tubo encrestado en la montaña. Ajá. Y de ahí sale el agua. Vamos a tocarla. De verdad. Hay un baño de hombres y uno de mujeres, una zona especial para niños con juegos, zonas de descanso y el puente del amor. Pregunta, ¿y esta agua dónde va? Si me pregunta hasta dónde va esta agua, creo que esta en la que estamos ahorita desemboca en el Pacífico. ¿En el Pacífico? No quieren equivocar, tenemos una cosa interesante. Aquí en la laguna que vieron en la entrada ustedes, acá como unos 7 kilómetros de aquí, es un parteaguas entre el Atlántico y el Pacífico. O sea que los ríos de Río Grande, en donde vivimos, el Tatao, ¿sí?, desembocan allá al río Luba, al Atlántico. Estos de aquí desembocan al río Negro o Astorán, al Pacífico. Entonces partimos las dos vertientes. Pues pucha. Agua cristalina. Mira, está tan clara que la gente la lleva para tomársela. Así que hacemos la prueba. Así es. Ok. ¿Cómo se siente? Helada. Rica, ¿eh? Qué rico, sí. El lugar es hermoso. Se puede estar una tarde completa o solo separarse de la rutina a leer un poco. Estos baños fueron construidos en 1902 de una forma improvisada. Poco a poco se ha invertido en mejoras y en los diferentes espacios que hoy se encuentran. Hay proyección para invertir en mejorar la calle e incluir otros atractivos dentro de la zona. Nos divertimos muchísimo en este lugar. No se paga la entrada y se puede pasar una tarde agradable en familia.